amigos con este tema interesantísimo, como los que ya también hemos platicado muchas veces en este programa, Autor Valor. Recordarles nuevamente lo que queremos es lograr un cambio mínimo, máximo, pero poderles dejar ahí algo de provecho, una semillita ahí en casita, que pueda surgirles ahí pues esas ganas, esa voluntad, esa nueva forma, ¿no?, de ver y de ser, ¿no? Ahorita mencionábamos ya, que platicamos anteriormente y mencionábamos ahorita sobre el tema de los movimientos sociales también, de cómo ser también, primeramente sí tener a lo mejor una causa propia, ¿no?, pero también va a haber otras causas propias de otras personas, ¿no?, y que también son igual de válidas que tu propia causa, ¿no?, y que eso pues tampoco no podemos, yo no puedo decirte, oye, no, oye, estás mal, ¿no?, sino este orden que en el que estamos, esta sociedad, pues somos libres, tenemos libertades, y entonces pues tú vas a tener, Miriam, tú tus causas, yo, Max, mis causas, si podemos empatar en alguna de ellas, nos unimos, si no yo, o cómo te puedo apoyar tú en tu causa o tú en la mía, ¿no? Y de eso se trata, de ir haciendo esa cadenita de apoyo, de solidaridad, de empatía, de sensibilidad con las personas, y hacerlo, o sea, la unión puede parecer muy, muy trillado, pero pues solamente así, ¿no?, siendo sensibles, siendo empáticos y uno mismo, que mencionábamos desde lo individual, ¿cómo voy a hacer hacia los demás en colectividad? Ahorita, digo, yo con lo de las últimas manifestaciones, es un hecho, claro, que hay una problemática muy persistente en México, la violencia de género. Es un hecho, no es algo que se lo estén inventando, es un hecho la realidad que vive México. Y entonces, ¿qué estamos haciendo también desde la ciudadanía y la parte que le corresponde al gobierno, al Estado? Entonces yo, volvemos a lo mismo, de tener la empatía, de comprender, de sensibilizarte, de ponerte en el lugar de la otra persona y decir, oye, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están luchando por eso? ¿Por qué están marchando por algo? ¿Por qué están yendo a las calles a gritar? ¿Y por qué están yendo a protestar? Y no solamente digo, porque hay muchos también, todavía mucho, hay que también ser muy francos, hay mucho discurso de odio también en el planeta. Así es. No solamente en México, sino en el planeta. Y esos discursos de odio, ¿en qué se van convirtiendo? Al final de cuentas, de que puedas tener un genocidio, o que puedas llegar incluso a cometer un homicidio por ese odio que vas generando y en el propio lenguaje y en las propias acciones, y cómo se va generando ese como resentimiento, ese contrario pues a todo esto que venimos comentando. Así es. Sí, pues de hecho es un tema precisamente que es mucho más amplio, es decir, la sociedad, el orden social no solamente es hablar de derecho, es también hablar de historia, es hablar de sociología, es hablar de filosofía, es hablar de distintas materias que todas van a confluir en una persona, todas van a tener un efecto en una persona, en una sociedad. Es decir, por ejemplo, en este caso también de las manifestaciones, el tema del respeto, el tema del reconocimiento de la dignidad de otra persona, podemos pensar que es muy reciente, y claro, los hechos también lo demuestran. Si nos vamos, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, el rey decidía sobre la vida y la propiedad de las personas. Entonces, si en ese momento, antes de esta revolución, las personas no podían decidir sobre su propia vida, entonces, ¿cómo podían decidir sobre la vida de los otros? ¿Cómo podían tomar decisiones para todos, decisiones para una nación, si no tenían ni siquiera el derecho sobre su propia persona, ¿no? Entonces, fuimos avanzando después de esa revolución, la Revolución Francesa y otros tantos movimientos,
para ser dueños precisamente de nuestra libertad, de decidir sobre nosotros y los demás, sobre nosotros y el orden social. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en México es hasta los 50 cuando incluso la mujer tiene derecho al voto. Entonces, digamos, llevábamos más de 100 años después de la Revolución Francesa, pero todavía las mujeres no eran parte del sistema. Sí. Estaban ahí, pero no tenían poder de, decisión sobre el sistema. Entonces, el hecho de que las mujeres, en este caso, ya puedan tener esta oportunidad del voto, que como tal debería de ser algo natural desde el inicio, ¿no? También, pues, somos seres humanos igualmente, ¿no? Entonces, apenas en los 50 en México tenemos este cambio de paradigma de las mujeres también pueden decidir. ¿Por qué? Porque también son personas. Antes no se pensaba, antes era natural que fulanita era la esposa de y la mamá de, y entonces no era como una persona por sí misma, sí, sino que su como condición... Como accesorio al hombre incluso, exacto, ¿no? Su condición dependía de las de los otros, de otro. Por ejemplo, el hecho de que se les diga señora es en función de que adquirió un... pues que está casada, ¿no? Que tiene un matrimonio. Entonces, desde entonces ya el hecho de pertenecer a otra persona, en este caso, te da el nombre. Te dice si eres señora o señorita. Simplemente esta cuestión de pertenencia. Entonces, si hablamos de que a partir de los 50 tenemos este cambio de paradigma de que la mujer también es parte de la sociedad, entonces es parte también de los entes que deciden, que toman las decisiones de una sociedad. Entonces, es una lucha que es reciente. Es reciente porque a lo mejor antes el orden lo establecía, pues es que la mujer es de, y era algo aceptado. No decimos que estuviera bien, pero era algo que se aceptaba, ¿no? Entonces, en su momento, pues hubo esta revolución. También implicó sangre, implicó batallas, implicó hacerse notar y exigir este reconocimiento, ¿no? Entonces, ahora, años después, vemos una lucha también por este reconocimiento. Este reconocimiento de que las mujeres por sí mismas tienen un valor, de que pueden decidir sobre sus cuerpos, de que tengan este reconocimiento que nosotros pensaríamos a lo mejor en el ambiente en el que ya nos estamos nosotros desarrollando, en un ambiente de derecho, de un estado de derecho, podemos decir es que ya lo tienen, ¿no? Es normal. Pero si vemos en los distintos sectores sociales, es algo que realmente todavía no es una realidad para el grueso de la población. Entonces, el hecho de que lo exijan, pues quiere decir que está ahí el problema. Exacto. Y entonces tenemos una responsabilidad social de que esto ya no sea un problema, de que las mujeres puedan pues vivir en un ambiente, como dice la ley, libre de violencia. Claro. Libre de violencia. Entonces, es un tema muy interesante que tiene distintas aristas, por supuesto, pero una con la que tú comentas, bueno, que es un trabajo pues de todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer todos? Siendo empáticos, pero ¿cómo vamos a propiciar la empatía? Si no es a través de la educación, y regresamos con los niños. Si a los niños y niñas tú les dices desde el inicio, desde que son pequeños, respeta a tus compañeros y compañeras, no solamente respeta a la niña porque es niña, no, sino porque es persona. Claro. Simplemente. Sí. Entonces es una cuestión de educación desde que son las personas pequeñas. Y ahorita estamos en esa oportunidad, tenemos esa oportunidad de hacerlo, de reflexionar en este tránsito de la historia en el que nos tocó vivir, ¿no? Entonces nosotros podemos propiciar que la generación que sigue después de nosotros, estos problemas que nosotros tenemos ya no sean un problema, sino que el respeto entre personas sea algo natural, que no se tenga que exigir. Sí. Y que no se tengan que diferenciar por género, porque es mujer o porque es hombre, sino porque simplemente somos personas. O porque pertenece a la comunidad del LGBTQ. Ajá. O sea, finalmente hablamos de personas. Exacto. Entonces, como decimos, cada persona tendrá su plan de vida, tendrá sus intenciones particulares, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Entonces, si nosotros nos reconocemos como que todos somos personas y todos tendremos intenciones diferentes y nos respetamos en ese caminar que es la vida, entonces pues vamos a tener esa empatía, ¿no? Ese orden, y pues vamos a vivir en armonía y desarrollarnos cada uno, que finalmente es el objetivo, ¿no? Sí, claro. Que cada uno en lo individual pueda desarrollarse, pueda tener un desarrollo personal como mejor le sienta, como lo mejor le convenga. Un proyecto de vida, ¿no? Lo que mencionábamos. También hablamos incluso en una edición del programa sobre el proyecto de vida. Invitamos a unos chavos de prepa y también, o sea, tener ese proyecto, esa particularidad de cada uno,
sus gustos, sus hábitos, costumbres, ¿no? Y respetarlas, ¿no? Respetar y si tú tienes un proyecto de vida, yo tengo otro proyecto de vida, no me voy a meter y te voy a decir, oye, está malo, ¿no? Sino respetarte porque eres persona y mereces el mismo respeto como yo merezco por el simple hecho de ser persona, ¿no? Y en todos lados, ¿no? O sea, en todos lados a donde vamos, desde el, reglas de tránsito que vamos manejando, de dejar pasar al peatón, de tirar la basura en su lugar, ¿no? O sea, muchas acciones, ¿no? De que podemos ir haciendo e ir generando esta empatía, este rescate de valores, ¿no? De ser más sensibles, de ser más empáticos, de comprender, de no cerrarnos, de abrir la mente, de decir, oye, a ver, primeramente me voy a informar, me voy a ver qué es lo que está pasando, y ya después yo puedo decir una opinión, pero claro, siempre respetando, ¿no? Y no diciéndote, ay, no, eres Miriam, tú vas a protestar y eres una revoltosa, ¿no? O sea, que nada más andas en las calles y protestando, ¿no? O sea, hay muchas luchas y son igualmente válidas. Así es. ¿No? Y son igualmente legítimas, ¿no? Y se tiene que, y poco a poco lo tenemos que ir asimilando, ¿no? Ir asimilando, ir comprendiendo, ir ahí que cambiándonos la mentalidad del porqué de todo esto, ¿no? Y para qué y hacia dónde queremos llegar. Así tú es. Das clases en la Facultad de Derecho, tú puedes también ver las juventudes, cómo, si están generando ese cambio, esas nuevas generaciones, si estamos generando ese cambio. Y preguntarte pues también, ¿cómo ves a las juventudes tú? ¿Qué consejo les podrías dar a las juventudes? Y como conclusión, ya para cerrar el programa, ¿con qué nos quedamos? ¿Y qué podemos dejarles ahí en casita como reflexión de hoy y meterles ahí la semillita? Perfecto. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, la juventud actual, las nuevas generaciones precisamente, son generaciones que viven más rápido que nosotros. ¿Por qué? Porque también la información la tienen en la mano, la tienen al alcance de su mano. Entonces, estas generaciones ya no son de las generaciones que te preguntan, ¿no? O sea, incluso tienen una pregunta y la buscan, buscan la respuesta. Entonces, debemos aprender también a convivir con estas nuevas generaciones y también tenemos que ir más rápido, porque si no nos vamos a quedar atrás, por una parte, ¿no? Pero también son generaciones que como tienen la información más al alcance, es también responsabilidad de nosotros, como en este caso como profesores, encauzarlos que puedan ir por esta vía precisamente del reconocimiento de las necesidades del otro, en qué les puedo ayudar, cuál es mi papel en la sociedad. Porque si yo recibo, ¿qué debo de dar? ¿Sí? Si yo recibo, por ejemplo, en este caso, el servicio, los bienes que generan otras personas, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cómo voy yo a retribuir a la sociedad que me da todo? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, también tener ese conocimiento, tanto de la empatía, ser empáticos, como ese reconocimiento de la necesidad de otro y la responsabilidad que cada uno tenemos de abonar a la sociedad a la que nos debemos. Y también otra cuestión importante es de tener la convicción, claro. La convicción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un propósito, con ese propósito de servir a los demás, con ese propósito de servirnos a nosotros mismos, porque la sociedad es eso, es un dar y recibir. Sí. ¿Por qué? Porque en la sociedad es donde yo me voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, si yo estoy convencida de que lo que yo voy a hacer por mí y por los otros está bien, entonces, digamos, es una ganancia, ¿no? Tener ese convencimiento de que todo lo que yo haga va a tener una respuesta. Todo lo que yo no haga también va a tener una consecuencia. ¿Sí? Entonces, reconocernos como partes valiosas de la sociedad y contribuir a las necesidades de otros, a suplir esas necesidades, entonces yo pienso que es algo que va a permear en el presente y por supuesto que tendrá una consecuencia en el futuro, que pues pienso que sería lo mejor, ¿no? Tener esa convicción de que lo que hago lo voy a hacer por un bien mayor.
de que a lo mejor ahorita me cuesta trabajo hacer una u otra cosa, me esfuerzo, pero va a tener una consecuencia positiva. Claro. Entonces, el orden, precisamente, es eso que nos va a permitir, pues, caminar en sociedad y hacer lo que tengamos que hacer día a día y tener un reflejo después de todo ese camino que vamos a transitar uno y otro, pero siempre con otras personas. Con otras personas que van a convivir con nosotros, desde la familia, las personas del trabajo, las personas con las que a lo mejor no conocemos pero que nos topamos en la calle. Sí. Entonces, si nosotros tenemos o tratamos de tener esta vida lo más ordenada posible, pues va a tener un resultado positivo, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, con esa convicción de que lo que vamos a hacer va a estar bien y vamos a propiciar eso, ¿no? De que las nuevas generaciones tengan este ánimo de trabajar por sí mismos, de trabajar en pro de la sociedad. De la sociedad. Así es. Sí. Sí, este móvil, ¿no? Tener este móvil, tener un móvil que nos mueva, este móvil, uh-huh. que nos haga echar hacia adelante, este móvil que nos convenza, ¿no? de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Y ese también, pues, puede ser un mensaje también ahí para papás, mamás y jóvenes que nos puedan estar viendo, pues que tengan ese móvil, ¿no? Ese móvil de hacer las cosas, una causa, una lucha por la que tú te sientas identificado, identificada y poder accionar. Incluso empezar por acciones pequeñas, como por ejemplo cuando los papás se sientan con sus niños a hacer la tarea, con sus hijos, ¿no? Pues muchas personas tienen la idea de, ay, tengo tarea, y los sienten como una carga, como algo que no los hace felices, ¿no? Pero entonces, si empezamos a cambiar el pensamiento por acciones pequeñas, como por ejemplo, ah, mira, hoy vamos a aprender tal cosa, sí. Es algo nuevo que vamos a conocer. Entonces, la tarea nos permite, sí, precisamente ampliar nuestro, sí, conocimiento. Sí. Y después, antes y después de una tarea no es lo mismo, ¿no? Ya sabes otra cosa. Uh-huh. Entonces, no sé, por ejemplo, ay, tengo que ir a la tienda. Es, también lo sientes como algo, sí, malo, ¿no? Y lo hemos hecho alguna vez, ¿no? O sea, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer un trabajo, ay, así tengo es. Que ir a tal lugar. O sea, quitarnos este tengo, esta carga, ¿no? O sea, así es, porque vas a tener una consecuencia, ajá, positiva. Sí. Así es, o sea, por ejemplo, dices, bueno, tengo que hacer, pero ¿qué voy a conseguir a cambio, no? O sea, tengo que hacer la tarea, pero ¿qué voy a conseguir a cambio? Un nuevo conocimiento y, pues, por supuesto, una nota, ¿no? Una calificación en su caso, ¿no? Tengo que ir a la tienda. Bueno, sí, pero ¿qué voy a tener? Pues bienes o servicios en su caso, ¿no? Ya voy a tener la despensa, ya voy a tener el agua, lo que tengas que ir a adquirir. Entonces, las acciones, todas las acciones, verlas de esa manera, sí, verlas como sí, algo como que te... No como carga, sino... Exacto, algo que te va a retribuir. Sí. Para un bien vas a suplir una necesidad. Necesidad. Entonces, supliendo tú tus necesidades, entonces vas a estar bien. Vas a estar feliz. Exactamente. Es lo que buscamos todas y todos, ¿no? Ah, el ser felices y quitarnos esas cargas, ¿no? Quitarnos esas cargas encima, mentalizarnos, ya, no decir o mentalizarte, como mencionábamos, o sea, no verlo como una carga, el tengo, como una obligación, como el tengo que, uh-huh, sino que por propia convicción, estar convencido. Y eso te va a hacer feliz, ¿no? Al final de cuentas, al final del día te va a hacer feliz. Sí, en el día a día, en tu casa, si dices, bueno, tengo que lavar la ropa, ¿y qué vas a tener como consecuencia? Pues ropa limpia. De ropa limpia. Entonces, verlo así desde la casa, con pequeñas acciones, ver con este optimismo, con esta convicción de que voy a tener algo mejor. Voy a hacer algo, pero voy a tener algo mejor. Uh-huh. Entonces, si así lo hacemos y decimos, bueno, vamos a estar ordenados, vamos a hacer las cosas bien, ¿por qué? Porque vamos a tener algo mejor. Entonces, sino ver como una carga, la mejora no tiene por qué ser una carga, sino un ideal y una meta a seguir. Exacto. Uh-huh. Pues bueno, se nos agotó el tiempo. Yo también me quedo con una frase que también ya la he mencionado aquí anteriormente, de Victoria Camps, una académica española, que decía que, ella dice más bien que nadie nace siendo bueno o malo, o aprendiendo cosas buenas o aprendiendo cosas malas. Vamos caminando, vamos transitando, vamos cambiando. Uh-huh. Y pues ahí les dejamos en casita cuál es el rumbo que queremos tomar y cuál es el camino que queremos seguir. Si tenemos un orden, y ya hablamos sobre el orden, si queremos tener un orden, si queremos vivir en orden o vivir en desorden. Entonces, pues muchas gracias por otra edición más. Esperando que se queden ahí con la reflexión en casita.
Soy Max Santiago y estuvo con nosotros Miriam Contreras. Y ojalá que nos pueda acompañar otra vez más y seguimos martes con martes aquí en su programa Factor Valor. Descansen, buen provecho y recuerden ser empáticos, cero cargas y unión y orden. Muchas gracias. Estás triste, dime por qué.